amigos de Tacna. Estamos en Arequipa, hemos venido a cubrir la alfombra roja con Carlos Alcántara. Realmente ha causado mucha conmoción esta película a nivel nacional, pero aquí en Arequipa lo han recibido con los brazos abiertos. Así que síganos con esta nota porque no se van a perder la entrevista con Cachín. Estamos en este momento nada más y nada menos con Carlos Alcántara, él está en la alfombra roja de Arequipa y estamos impresionados nosotros en Tacna. Te cuento que ha habido colas de colas y cualquier cantidad de chilenos en la cola. ¿Tú esperabas todo esto? Ay, no, es una noticia, pero pucha, me encantaría poder ir por allá de repente para presentar alguna función. Esto es una locura en todo el Perú, nos llaman, nos escriben que se acabaron las entradas en Piura, que se acabaron las entradas en... Y yo, nada, no sé qué hacer. Pero también otra de las identificaciones es que tu mamá es la mamá peruana. Siempre lo dije cuando hacía el show, que no era solamente un homenaje a mi madre, sino a la madre peruana, que de hecho se les ha homenajeado un montón de veces, pero esa es mi forma de homenajearla, en pequeño, un pequeño homenaje que le hago yo a la madre peruana, ¿no? Y mira cómo responde la gente, ¿no? ¿Hay algunos proyectos de llevar ya todo eso al extranjero? ¿Ya estás pensando en alguna alfombra roja por allá? No tanto como hacer una alfombra roja, es una buena idea. De repente convocar a... ¿no? En Estados Unidos hay miles de peruanos, aquí nomás acostado en Chile, en Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Italia, España. Son ciudades que de todas maneras nos piden para que vayamos. Japón también nos piden que volvamos. Vamos a ver qué pasa. Lado, los peruanos nos hemos puesto de moda, entonces yo creo que va a aprender, pero para todo. ¿Cuál es el siguiente proyecto? ¿Cuándo te vamos a poder ver en show? Hacer otro show lo veo todavía un poco difícil, puede ser para el próximo año, pero este año de repente por ahí termine lo que queda del año con algunas funciones que me quedan pendientes. Sobre todo me gustaría ir afuera. Se han quedado con las ganas de ver mi show y obviamente la película, ¿no? ¿Y cómo te has sentido tú con toda esta acogida acá en las provincias, no? Porque creo que esta es la primera provincia que visitas. Sí, nada, sorprendidísimo. Bueno, ya siempre que vengo por aquí, Arequipa, siempre pasa que hay bastante acogida en el show. Las tres veces que me he presentado ha estado repleto. Bueno, CinePlanet acá te ha recibido, pero con mucho cariño, pero en todo el país también. ¿Qué podrías decirle tú a todos nuestros amigos de CinePlanet? Nada, muchas gracias por el apoyo y que si hay la posibilidad de poder viajar por allá a Tacna sería increíble. He tenido familia allá que ahora ya no están, pero a todos mis amigos que están por allá también, en cualquier momento les caeré. Gracias por el apoyo.